Buenísimos días. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al evento Reutiliza, Crea y Diviértete. Este evento parte de las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender actividades para toda la familia propuestas desde el Ministerio de Educación Nacional y que se transmiten todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados a las 10 de la mañana. Pilas entonces, porque hoy tenemos unos invitados increíbles que nos enseñarán a construir nuestro propio instrumento musical. Por eso, niños, pilas, este es el momento de buscar los siguientes materiales. Una botella plástica, una bolsita, nylon, silicona, y un bisturí. Recuerden pedir ayuda y compartir con sus papás, mamás, profes, tutores y, si pueden, con toda la familia. El día de hoy nos acompaña Latin Latas. Ellos son una agrupación colombiana conformada desde 2011 por músicos y luthiers urbanos, quienes utilizan la música y su increíble talento como canal de comunicación y los residuos como herramienta de acción. Latin Latas inspira la transformación social y a la sostenibilidad ambiental a través de la música. Su propósito es convocar a las personas alrededor de acciones artísticas, educativas y creativas con el fin de invitarlas a tomar acción para adoptar hábitos de consumo responsables y sostenibles. Buscan la experimentación para crear un sonido único que ya van a escuchar y les aseguro que les va a encantar, que reafirme este movimiento cultural musical como una nueva propuesta de innovación sonora, logrando la representación de la sostenibilidad ambiental en el mundo de la música. Si quieres vivir experiencias como esta, recuerda sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Los invitamos ahora a que compartan una mañana llena de muchos sonidos en compañía de Latin Latas. ¡Que suene y resuene el reciclaje! ¡Hola! ¡Buenos días a todas las familias en Colombia! Aquí dando lata por nuestro planeta. Subimos la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. ¿Cómo dice? Pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraña. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraña. Dale a ese plástico, Nacho. Regresan los pescadores con su carga por vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga por vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Yeah.
esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuso una mañana de sol. Esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuso una mañana de sol. Pescador habla con la luna. ¿Cómo dice? Habla con la playa. No tiene fortuna, solo suelta raya. Pescador habla con la luna. Habla con la playa. No tiene fortuna, solo suelta raya. Por los ríos de Colombia, por el agua, la cultura de los ríos, por cuidar la naturaleza, aquí estamos con Latin Latas dando lata. Familias, a los niños y a las niñas de Colombia. Hoy estamos aquí desde nuestra casa cultural Latin Latas. Nosotros somos un grupo musical que ya les contaron, nos hacemos cargo de la basura del mundo, creando instrumentos musicales profesionales para llevar un mensaje de conciencia para poder seguir viviendo en este planeta. Es muy importante que nos unamos a esta causa, que aprendamos de lutería urbana, que aprendamos de la conciencia, y por eso estamos hoy aquí, para enseñarles un poquito. ¿Ustedes pueden creer que todo lo que escucharon hoy está hecho con la basura del mundo? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Habían visto algo así? Bueno, hacemos parte ya de un movimiento cultural mundial de un montón de personas que dijimos, bueno, no podemos seguir esperando a que hagan cosas por nosotros, no podemos seguir criticando, vamos a proponer algo chévere y a entender que la basura no existe, que es materia prima y que se puede hacer de todo. Entonces, ¿qué les parece si les muestro los instrumentos? ¿Quieren ver los instrumentos? A ver. Quiero ver esos mensajes de ganas, muchas, muchas ganas de ver nuestros instrumentos y escucharlos. A ver. ¿Desde dónde nos están escribiendo y qué dicen? Muy bien, eso es, empezamos a recibir todos esos mensajes, aquí estamos conectados con ustedes, aprendiendo también de ustedes, seguramente saben. Me imagino que muchos han intentado hacer sus instrumentos con la basura del mundo también. Entonces, les voy a mostrar cómo son estos instrumentos y con qué músicos estoy aquí. Un saludo a Andresito y a Juliana. Ahí les vamos a mostrar toda esta magia que hay. Eso es. Bueno, les voy a mostrar primero a nuestro queridísimo músico Nacho. A ver, me voy a poner esto por aquí. Él es Nacho. Buenas. ¿Vieron? Mide como 200 metros. No me sirves. Nacho es nuestro percusionista, ¿sí? Y él toca unos instrumentos increíbles que nosotros elaboramos con botellas de PET. Imagínense, es tan loco. Esta es una tambora que está hecha con PET, o sea, el PET es el plástico reciclado que ustedes también ven normalmente en las botellas plásticas. Eso se llama el PET. Entonces, eso tiene un tubo de cartón prensado y suena así. A ver, muéstranos, Nacho. ¿Qué tal? ¿Suena bien? ¿Qué tal? Y no tuvimos que comprar nada. Bueno, vamos a ver aquí. Este se llama el tubotella. El tubotella es un tubo de cartón prensado que es un poquito más delgadito y también tiene una botella y reemplaza al cuero. Entonces decimos que este es un tambor vegetariano o vegano. Y miren cómo suena. ¿Qué tal? Toca bien, Nacho, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Bueno, y este es muy sencillo. Es un instrumento que tiene un montón de pedacitos y piecitas de cosas que encontramos. Entonces tiene ollas, tiene latas, tiene
una cafetera, bueno, una ollita, ollotas, y tiene una cafetera italiana, tiene también un platillo dañado de una batería, y tiene el timbre de la abuelita de Nacho que se le dañó y Nacho lo reutilizó, mírenlo. ¡Eso! Y aquí, con el mismo principio del tu botella, hicimos unos timbales con eso. Para Nacho, muy bien. Bueno, por aquí tengo otro músico y luthier de Latin Latas. Él se llama Augusto. August, le decimos de cariño. Y él se acaba de hacer este cuatro trocua, no me acuerdo cómo se llama. Cuatro latoso. Con madera reciclada y con una lata de galletas deliciosas, pero ¿saben qué? No nos compartió ni una. Se las comió todos. A pesar de que está flaco, él come un montón, pero bueno, no importa, luego nos traerá y nos invitará. Y este cuatro suena así. ¿Qué les parece? ¡Ah, tremendo instrumento! Y bueno, aquí les voy a mostrar este instrumento que se llama el plasticordio, que lo estaban escuchando, y es un instrumento muy importante porque yo lo hice con el plástico que no se recicla. Esto es una aspiradora vieja. Adentro cogí partes eléctricas y electrónicas de sintetizadores que la gente dañaba en las salas de ensayo, y las junté todas, y resulta que hicimos esto, pero para eso necesito el sonido de aquí. A ver cómo suena, porque eso está conectado. Eso es. Aquí está, ¿sí lo escuchamos? A ver. Vamos a ver si suena, porque parece que no sonó. Sí, sí. A ver. Aspiradora, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Quién me puede escribir ahí rápidamente en los comentarios? ¿Qué es esto? Es algo que usamos mucho, y ustedes sabían que esto no se recicla todavía. O sea que todas estas cositas que usamos casi todos los días, a todas horas, o por lo menos 3 veces al día, terminan siendo basura en el mar. ¿Y sabían que en el mar ya hay una isla de basura plástica que tiene el tamaño de España, Francia y Alemania juntos? ¿Estos qué son? A ver, ¿quién me puede escribir? Vamos a ver estos comentarios, ¿quién puede decir qué es esto? Que también usamos mucho. Esto hasta hace poco no se reciclaba, pero ahora sí se recicla, imagínense. Ahora ya hay algunas de ellos que se están haciendo responsables de volverlas al ciclo. Y aquí, esto que usan los papás y las mamás también. ¿Qué será? ¿Quién me puede decir qué será? Todos están contestando bien, muy bien, Erika, Daniel, todos. Imagínense. ¿Qué podemos hacer entonces para reemplazar estos, por ahora, estos cepillos de dientes? Pues podemos comprar cepillos de dientes de bambú y de madera que ya van a empezar a salir. No se preocupen. Pero también podemos encontrar soluciones como Latin Latas de reutilización. Y ahora vamos a ver quién descubre qué es esto que tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Muchas mamás lo usan, y papás también a veces, ¿cierto? ¿Qué será? Se llama el secáfono y es nuestro micrófono, que es un secador de pelo. ¿Qué les parece? Está bonito, ¿no? Y la última es esta guitarra que va a coger. Ah, mentira, primero esta, la maraca. El maracón fue un instrumento que nos demoramos mucho en hacerlo, porque imagínense que conseguir algo reciclado, redondo, era muy difícil. Resulta que un día me encontré una bola de Navidad de un árbol de Navidad gigante y pudimos hacer la maraca, que suena así. ¿Qué tal? ¿Suena bien? ¿Vieron? Bueno, y les voy a mostrar un instrumento que hice ahorita durante la pandemia. Se llama Guitar Folio, y está hecho con una maleta de esos de portafolios. Y tiene también un brazo de una guitarra reciclado. Vamos a ver cómo suena. A ver.
Es una guitarrita. Muy bien. Bueno, y ahora quiero que vean esto. Aquí me va a ayudar mi amigo August. Este es el instrumento más difícil. Años y años de investigación, imagínense, tuvimos que estudiar mucho. ¿Cómo funcionará este instrumento tan raro? ¿Será que alguien sabe qué será? Se llama el guachate. Y suena así. Lo más importante es esto que ustedes ven aquí. Una, ¿qué será esto? A ver si pueden adivinar. Vamos a ver, ¿quién adivina? ¿Sirve para? Si sí, ponemos otro pedazo acá. Y aquí arriba, sigamos el dibujo. ¿Qué será? Un gancho. Sí, señores, de ropa. Esas son las mejores baquetas del mundo. Y yo me encuentro ganchos todo el tiempo botados en las calles de Bogotá, en los postes, porque pues se le rompe en pedacito, entonces lo podemos reutilizar. ¿Qué les parece? ¿Está chévere? Bueno, pero entonces ahora les va a tocar a ustedes, si quieren, o los vamos a invitar a ustedes, a hacer un instrumento musical. ¿Han hecho un instrumento musical? Hoy vamos a aprender a hacer varios con una botella de PET. Para eso vamos a invitar a nuestro queridísimo luthier, August, quien nos va a acompañar aquí. Lo vamos a dejar ahí con este taller tremendo. Ahí los dejamos con él. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy August y hoy les voy a enseñar a hacer tres instrumentos. Tienen que tener ayuda de un adulto, sus papás o un acudiente. ¿Qué vamos a necesitar? Dos botellas plásticas de PET, de esas, como esta, nylon, un bisturí que van a usar con mucho cuidado y con ayuda de sus papás o su acudiente, una pistola de silicona, un cautín, estos dos son calientes así que tengan mucho cuidado, cinta y para un plus una cajita de lata con arroz o lentejas o cualquier otra semilla o piedritas que puedan conseguir. Para este es muy sencillo. Cogen la caja de lata y la van a llenar hasta la mitad con las piedritas o las semillas o las lentejas que tengan. La cierran y ya tenemos nuestro primer instrumento. Si algo, utilizan la cinta para asegurarnos que la lata no se abra cuando la toquemos. Entonces así, ya tenemos nuestro primer instrumento. Ese es muy sencillo de hacer. Ahora vamos con uno más complejo. Para este vamos a necesitar la botella más grande. Pídenle a su acudiente o a sus papás una botella más o menos de este tamaño. Miren el tamaño. Y con ayuda de ellos, de los papitos o el acudiente, les vamos a pedir que corten con el bisturí la botella de esta manera. Primero en la base, vamos a hacer un corte en todo el círculo. Entonces, con mucho cuidado, vamos a abrirlo por acá. Mucho, mucho cuidado porque no queremos que se corte y que no evitar cualquier accidente. Listo, esta parte ya salió. Esa es la parte, la pueden usar para guardar cositas, todo se puede utilizar. Vamos a hacer lo mismo con la otra parte de la botella.
hacemos la incisión. Cortamos de la misma manera. Y nos quedan dos pedazos. Este cilindro y este que también lo vamos a usar más adelante. Parece un embudo. No pierdan la tapita. Con este cilindro lo vamos a abrir. Vamos a hacer un corte. Este corte de acá. Enviamos un saludo especial a Natalie. Hola, Natalie. Y nos quedamos con esto. Muy bien. Vamos a hacer con la otra parte que quedó otro corte a los primeros muy cerca de la boca. Y nos queda la boca de la botella. Estas dos piezas las vamos a utilizar. Y esta la pueden usar como un cono para, como un embudo. Ahora, con este pedazo del cilindro que abrimos, lo vamos a enrollar en forma de embudo. Utilizaremos la cinta para ayudarnos a que se mantenga en posición. Aquí mi asistente Nacho me va a ayudar con la cinta. Mi umpalumpa gigante. Tenemos la cinta y enrollamos. Ahora le pedimos el favor a nuestro asistente, el papi, mami o acudiente, que con el cautín abra un agujero más o menos cerca a el extremo más pequeño de nuestro embudo. Aquí vamos a pegar con silicona la boca de la botella. Es muy importante que quede bien sellado, que no salga aire, porque así va a funcionar mucho mejor. De esta manera. También pueden hacer el proceso contrario de pegar la tapa a... Queda mucho mejor así, pegar la tapa a nuestro cono. Y abrimos el agujero con el cautín. O el bisturí. O el bisturí también, si no tienen cautín. Entonces cortamos. Clac, 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 clac. Con la bolsa que ustedes tienen, la van a poner sobre la tapa o sobre la boca que pegaron encima y van a cerrar. Y ya tenemos nuestro casupet. ¿Cómo suena? Me voy a meter aquí solamente para explicar una cosa muy importante. Y es que lo que hace que suene el instrumento es la vibración de la bolsa. Entonces tenemos que soltarlo un poquito. ¿Sí? Que ahora se suena como un... Y se puede tocar de nuestro lado. Entonces debemos buscar soltar y apretar la tapa hasta que no suene como una mosca,
¿Se imaginan un coro de moscas? Vibra, ese es el instrumento. Muchas gracias, André. Entonces lo podemos afinar. Y nuestro último instrumento va a ser con cuerdas. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer un agujero sin abrir toda la botella. Y para eso le vamos a pedir ayuda a nuestro acudiente. El agujero tiene que ser lo suficientemente grande para que entre la mano, más o menos nuestros 5 dedos. Saludos a Mónica. Un saludito a Mónica. Y tenemos nuestra botella con el agujero. ¿Para qué va a servir esto? Para ayudar a pasar unas cuerdas con el nylon que tenemos y también tocarlas. Entonces, en la tapa y en la base vamos a abrir un agujero muy pequeño. ¿Con el cautín o con el bisturí? ¿O con la puntilla caliente? También funciona puntilla caliente. En la base también, si no tienen el cautín, es fácil con una puntilla. Listo, tenemos 2 agujeros, uno en cada extremo de la botella. Saludita a Luz Ángela. Ahora tomamos el nylon. Hacemos un nudo grande en un extremo. Medimos primero. ¿Qué largo tiene que tener? El largo tiene que ser un poquito más de la botella para luego afinar. Entonces hacemos un nudo en el extremo. Un nudo grueso, grueso. Hacemos varias vuelticas y lo cerramos. Un saludo para Ladies de la guardería Mis Primeras Letras. Saludo a Ladies. De la guardería Mis Primeras Letras. De la guardería Mis Primeras Letras. Qué gusto que nos estés viendo. Y pasamos el nylon por un agujero. No importa cuál, puede ser abajo o en la tapa. Otro saludo para Emiliano Cano. Hola, Emiliano Cano. Y con ayuda del agujero que hicimos, pasamos el otro extremo del nylon por el otro agujero. Y estiramos. Tenemos que evitar que no se nos salga. También nos podemos ayudar de la silicona para pegar el nylon en el primer extremo. Opa, se me perdió el hilo. Ahora sí. Entonces, con la ayuda de la silicona, vamos a asegurar el primer nudo. Bueno, otro saludito, ¿saben para quién? Desde San Juan de Pasto, en Jamundino. A ver. San Juan de Pasto, de Jamundino. Un saludo para allá. Qué gusto que nos estés viendo. Esperemos que se seque. Soplamos para quemarnos. Que eso está con caliente. Ah, no sirvió. ¿Será que funcionará con una candelita? Yo tengo una opción. Que sí. Nacho me tiene una opción. Hola, muchachos y muchachas. Acá con esto que cortamos nos sobró plástico, entonces si este agujero nos quedó muy grande, lo que hacemos es hacer un agujerito más chiquitico y usarlo como arandela para que el nudo no se nos vaya. Y el nudo tiene que estar bien grandote. Hay que hacer muchas, muchas veces esto. Sí, esto van a ser muchas, muchas pruebas.
O sea, no es soplar y hacer botellas, hacer instrumentos con reciclaje es años y años de investigación, ¿sí o no? Nosotros llevamos 10 años desarrollando estos instrumentos, 10 años. Entonces toca investigar, toca pensar, toca equivocarse, porque de lo que más se aprende en la vida es de los errores. Entonces nunca debemos rendirnos. Si se nos pasa un nylon, hay que volverlo a intentar. Si se rompe, hay que volverlo a intentar. Porque así nos tocó a nosotros, hasta llegar a lograr hacer todos estos instrumentos. Creo que lo logré, André. ¡Eso! Por favor, un aplauso para Entonces, en el otro extremo, cambio la afinación alando el nylon. Entonces, si lo alo mucho... ¿Y si lo suelto? Y ese es el principio de un cordófono. Entonces, uno empieza entendiendo cómo funciona la vibración de una cuerda para después hacer otro instrumento de cuerda como una guitarra, un bajo, o muchísimas cosas, violines y demás. Entonces, ese es el primer paso para lograr hacer instrumentos geniales. Igual, si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, ahí nosotros seguiremos enseñándoles muchísimas cosas y nos encantaría ver lo que hicieron ustedes también. Si no lo quieren compartir, ahí estaremos súper pendientes de poder ayudarlos, enseñarles, enviarles información para que todos podamos ser nuestra propia orquesta, banda, de lo que sea, con la basura del mundo, y así solucionamos un gran problema que tenemos, porque eso es lo que tenemos que hacer, solucionar los problemas. ¿Listo? Bueno, terminamos aquí. Creo que no me costó nada hacer esto, ¿verdad? Una botella. Adriana Rosso, saludos para ti, para todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse y aprender de todo este loco tema del reciclaje. Pero entonces ahora quiero contarles que de pronto algunos no pudieron conseguir la botella, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí, André? Eso no es una limitante. Se puede hacer música con lo que sea. Y para eso vamos a invitar a Nacho, que es nuestro super percusionista, y les va a enseñar a hacer música con lo que tienen en la cocina. ¿Ustedes se acuerdan de la banda del Chavo? Ah, yo me imagino que ustedes alcanzan a ver el Chavo muchos. Bueno, el Chavo y sus amigos, la Chetina, Kiko, todos, iban y cogían ollas y tapas y de todo, y hacían baterías. Bueno, vamos a hacer un poquito de eso. Vamos a ir corriendo a la cocina y vamos a traer, puede ser el rallador de queso, un vasito plástico duro, una ollita y una cuchara, para poder hacer ejercicios musicales con Nacho. Nacho es un duro y les va a enseñar a hacer música reutilizando sin necesidad. Me ayuda a seguir recogiendo claro esto y sí, le abrimos el espacio a Nacho Lane para que nos ayude a organizar esto bien, chévere, y arrancamos con nuestro taller musical, porque la música se puede hacer con cualquier cosa. Entonces aquí dejamos a Nacho. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están, muchachos, muchachas, niños y niñas? Y papitos también y mamitas, ¿cómo han estado? Espero que hayan hecho esos instrumentos tan bacanos que aprendieron con August. Mándennos foticos, como dijo André, háganos comentarios para ver cómo les salió, si les funcionó, si les gustó hacerlo, y si se equivocó también, porque eso se comparte, y como decía André, de los errores aprendemos. Entonces, tenemos rallador, vasito, unas cacerolas, ¿sí? Y teníamos esa lata... que ya hicieron algunos y algunas, y si no, también pueden hacerla, que vamos a usar. A ver, ahora vamos a hacer unos ejercicios muy simples con el vasito, ¿sí? Como para ir entrenando ahí un poquito las manos, entrenando un poquito la disociación y la sincronización del cuerpo, porque como ustedes saben, la música... no es solo de la mente, sino que necesitamos del cuerpo y obviamente de nuestro corazón. Entonces, para afinar un poquito todo eso, vamos a hacer un juego muy simple con un vaso como ejercicio para empezar a tocar. Entonces, vamos a hacer esto que dice muy fácil y dice, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, ¿sí? Una mano... pueden hacerlo con su mano líder, yo uso esta que es mi derecha para empezar, pero si usted come o escribe con la mano izquierda, puede empezar con la mano izquierda, no pasa nada. Entonces, vamos de vuelta. 1, 2, 3 y 4. Súper fácil. Ahora vamos a ponerle un poquito más de complejidad.
En el número uno, vamos a agarrar el vaso. O sea, va a sonar así. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Última. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Es muy importante que el sonido del vaso se haga en el mismo momento en que ustedes están cantando los números, ¿sí? Es importante cantar al momento de tocar. Nos ayuda a aprender mucho más rápido. Y hay un viejo dicho que dice que si lo puede cantar, lo puede tocar, ¿sí? Entonces, cualquier ritmo. Vamos a hacerlo de vuelta, solo dos veces, en el uno también, ¿eh? Cuento 3, 4 para que vayamos todos y todas juntas. Y dice 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo les ha ido? Me pueden ir haciendo comentarios para ver cómo les ha ido. Si está muy difícil me dicen, si está muy fácil también. Entonces ahora vamos a hacerlo ya no en el 1, sino en el 2. Entonces, vamos a hacer lo mismo y en lugar de hacer el 2 con la mano, vamos a hacer el 2 con el vasito y da la casualidad que nos va a tocar con la otra mano, ¿sí? Entonces, la mano que empezó, ahora golpea la mesa y la otra mano es la mano que va a agarrar el vaso. Y dice, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo les ha ido? Bien. Creo que muy bien. Entonces, recuerden que la mano, ya tenemos una mano que hace generalmente el 1 y el 3. Y la otra mano hace el 2 y el 4. Entonces, cuando a mí me toca hacer el 1 y el 3, lo voy a hacer con la mano que corresponde y el 2 y 4 con la otra. No vale hacer trampas. Entonces, ya hicimos el 1 y el 2. ¿Hacemos el 3? ¿Con qué mano nos va a tocar? ¡Apa! Muy bien. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Última, 2, 3 y 4. Muy bien. Ya tenemos 1, 2, 3 y nos falta el último, que sería el 4. ¿Sí? Vamos a hacerlo una última vez con el 4, o sea, ahora ya cambiamos de mano, vamos a hacer el último número que nos queda de todos estos ritmos. Y dice, ¿listas? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, última, 1, 2, 3, y 4. Muy bien. Ahora, a ver, ahora vamos a hacer lo que acabamos de hacer, pero todo más juntito. Vamos a hacer 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3 y 2 más con el 4. ¿Sí? O sea, 2 vuelticas con cada mano. ¿Empezamos? Bien. Cuento 3 y 4 para que vayamos todos y todas juntos. Entonces, empezamos con el 1, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora con el 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Con el 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con el 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo les ha ido? Me gustaría que me cuenten, a ver si les salió, si no les salió, cómo les fue. Porque también esto es inicial, estamos comenzando. Esto lo estamos haciendo lentico y todo, pero esto se puede hacer mucho más rápido, ¿sí? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4. Si ven, cuando lo hacemos un poquito más rápido, empieza a aparecer un ritmo que ya
nos llama a mudar los pies. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un jueguito con este que podemos practicar siempre que quieran y puedan. Vamos a hacer un jueguito cortico con el rallador de la cocina que le prestó la mamá o el papá, si lo tienen por ahí, y con la cuchara. ¿Sí? Entonces, pueden investigar cuál de los lados les gusta más, porque realmente tenemos 1, 2, 3 y 4 partes diferentes que obviamente van a sonar de maneras distintas. Entonces, vamos a probar a ver cuál nos gusta más. Voy a probar esta. Esa está buena. A ver esta, parece que más finita. Uy, esa suena bien, ¿eh? A ver esta. Muy bien, también. ¿Y esta? Esta, como tiene las partes bastante separadas, el sonido no es tan parecido a un rallador. Entonces, imagínense si ustedes se encuentran, no sé, por ejemplo, en la calle, un tubo de PVC de esos que son así, o si encuentran más finitos también. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Primero, primero agarrarlo con mucho cuidado, ver que no esté muy sucio, ni esté en el lugar donde está, haya vidrios o objetos cortantes, hay que mirar muy bien también. No es meterse a buscar porque sí, hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha precaución. Entonces, sí, ya lo agarraron, lo tienen en la casa, lo que pueden hacer es lavarlo muy bien, ¿sí? Y de pronto, con ayuda de la mamá o el papá, le pueden hacer unas liñitas a lo largo de todo el tubo. Imaginemos que este es nuestro tubo, ¿sí? Entonces vamos a hacer liñitas así. ¿Sí? Puede ser con una cegueta, con un cuchillito, obviamente le piden ayuda a su mamá o a su papá, y los raspan bien, que queden medianamente profundos. Pueden ir separándolos como estas líneas, ¿sí? Para no usarle siempre el rallador a la mamá, se pueden hacer su propio rallador, ¿sí? Como estas, o como estas, o como estas. Es importante que tenga líneas y después con cualquier palito que encuentren por ahí pueden jugar. Entonces, yo voy a usar esta que es la que más me gustó. ¿Cuál le gustó más a ustedes? Prueben, jueguen. Una parte importantísima de la música es escuchar. Entonces, pueden escuchar cuál les gusta más. A mí me gustó más esta y voy a usar esta para mostrarles el juego. El juego dice, pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa. ¿Lo cantamos juntos? Primero, siempre es importante cantar. Pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa una más. Pega, pega y raspa. Bien, entonces ahora, mientras lo cantan, van a ir tocándolo y dice, pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa. Eso. Pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa. Pega, pega y raspa. Última. Bien, ya tenemos ahí unos ritmitos y vamos a usar la latica que hizo nuestro amigo Augusto y que seguro y espero que algunos y algunas de ustedes lo hayan hecho. Y dice, este dice chiqui, 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 chiqui. Pueden agarrarlo con su mano líder, la que mejor manejen, y pilas ahí con la muñeca. No es, esto no es trabado, sino la muñeca está relajada. Entonces hace chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, 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 o lo pueden mantener ahí. Chiqui, 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 chiqui. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 instrumentos con nuestro vasito para hacer una pequeña orquesta. ¿Sí? Entonces vamos a invitar a nuestros amigos y amigas, a Andrea Latas y a Augusto Lutier. Ah, yo quisiera preguntar una cosa para los que tienen la casera. Eso. ¿Qué les parece? Un ritmo que todos conocemos en Colombia y en muchos lados, que es muy chévere, que es, y además nos encanta comerlo, papa con yuca, ¿sí? El papa con yuca, papa con yuca. ¿Ustedes sabían que la mayoría de ritmos se aprenden desde la palabra? En África, antes de tocar un tambor, que es el lugar de donde viene la música y la música de tambores, que es la base de la música, tienen que primero aprender a cantar el ritmo para poder pasarlo al tambor. Imagínense, entonces uno primero aprende a cantar y luego a tocar.
Entonces nos vamos a aprender el ritmo de papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. A ver ustedes, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Entonces podemos usar dos. Este puede ser papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Más despacio. Papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca, papa con yuca. Y más rápido. Eso. En mi tierra tropical, donde está el Europa. Bueno, yo no me sé muy bien esta canción, pero es divina. Toca aprenderse más folclore de este país, por eso nosotros estamos cantando folclore. Pero bueno, vamos a hacer este ejercicio ya uniendo todas las cositas. ¿Qué nos dijo Nacho? Bien, entonces tenemos el rallador, el raspador. ¿Cómo hacía, muchachos y muchachas? ¿Cómo hacía? Ajá. Pega y raspa, pega, pega y raspa, eso, pega, pega y raspa, ah, pega, pega y raspa, ah, chiqui, 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 eso. Y con el vasito, vamos a hacer uno más difícil que el que ya hicimos, no tanto, y dice, tu, tu, ti, ti, pa, tu, tu, ti, ti, pa. Tu, tu, ti, ti, pa. Eso, vamos a hacerlo con chasquido. Ah, tu, tu, ti, ti, pa. Epa. Bien, ¿qué canción podríamos cantar ahora? Cualquier canción. Ah. Mm-hmm. Una muy fácil para los niños chiquitos, que se sabe todo el mundo, que es disco. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. Muy fácil. A ver, otra canción más moderna. De pronto, algo rockero. A ver, ustedes nos pueden decir qué canción de pronto. Eso, díganos qué canción. Vamos a ver. Eso, mantenemos, ¿sí? Es muy importante. Mantener los ritmos, ¿sí? Para que se forme una orquesta tenemos que mantener el ritmo. Entonces, es un entrenamiento mantenerlo mientras nos dicen la canción. A ver. Esta es una más agringada, pero que todos conocen, ¿sí? We will rock you. Epa. We will rock you. Y el pescador va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de arete para llegar a la playa. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de arete para llegar a la playa. El pescador habla con la luna. Solo saca el pescador. Muy sencillo. ¿Cómo les fue? Bien, para que se subieron que no necesitamos. Entonces, el dinero no es un impedimento. Podemos hacer todo con nuestras manos, todo, absolutamente todo. Entonces, los invitamos a seguir reutilizando, ¿cierto? A ver, cuéntanos. Sí, y es súper importante ver eso que con lo que reutilizamos podemos hacer música, no hace falta comprar prácticamente nada. Si no compramos nada, el arroz, si de pronto no le quieres sacar el arroz a la mamá, se busca unas piedritas y listo. El vasito de plástico, si no lo tienes, se lo encuentra, o un tubito, o una lata. Y el rallador, ya les conté cómo lo pueden hacer si no tienen el rallador o no se lo quieren sacar a la mamá. Entonces, fíjense que es muy importante aprender a reutilizar las cosas. Si de pronto se rompe algo, vemos de qué otra manera lo podemos usar, ¿sí? Por ejemplo, Augusto cortó una botella, la parte de arriba puede ser un embudo y lo podemos usar para pasar agua de un lugar a otro o para todas las cosas que pueden usar un embudo. Entonces vamos a irnos ahora con André, que nos va a contar un poquito de las siete letras. Bueno, pues espero que hayan pasado
Que la hayan pasado muy rico con estos ejercicios. Quiero saludar a muchas personas que están desde muchos lugares. Dice que coordinación bulliciosos, eso me gusta. Súper feliz aprendiendo para enseñar a los niños y las niñas. Me encanta la coordinación de bulliciosos porque nos encanta hacer bulla. Nosotros también somos muy, muy, muy bulliciosos. Bueno, hay muchas personas, a Diana Cadena, a Jesús Santana, a Claudia Patricia Arenas, a Lisbeth, a Nelvis Peralta, tenemos a Jefferson, a Luz Daris Mendoza. Muy bien, estamos muy felices de que nos sigan acompañando. Bueno, yo les quería contar algo muy importante. ¿Ustedes conocen las tres R's? ¿Alguno de ustedes? A ver, vamos a escribir las tres R's ahí. ¿Cuáles son las tres R's? Y en un orden importante, porque tienen un orden. A ver quién se acuerda. A ver quién se acuerda, a ver quién se acuerda. Yo quiero ver, a ver, Marta Lucía, a ver quién está ahí. A ver quién se acuerda de las tres R's. Bueno, entonces yo las voy a decir mientras tanto. La primera, reducir. La segunda, reutilizar. Y la tercera, ahí sí, reciclar, que es la última R, ¿no? Entonces, esas tres R's son muy importantes, pero ya no son suficientes, porque nuestro planeta está en un momento de urgencia. Muy bien, ahí está Tania, reduce, reusa, recicla, te faltó. No, mentiras, uno puede decir reusar y reutilizar, son las dos maneras de decirlo. Muy bien, todos las saben. Maribel se la sabe perfectamente, María Cristina también. Entonces, imagínense que esas tres, y Majo también veo por ahí, son ya muy pocas, porque imagínense que en el mundo solo se recicla el 16% de la basura. O sea, el resto termina siendo un gran problema para nosotros. Por eso, nosotros hacemos parte de un movimiento ciudadano de pueblos, de empresas, de personas, de ciudades que quieren cambiar el consumo responsable y volverlo aún más profundo. Entonces, estas R's nuevas que tenemos que aplicar a este movimiento que se llama Residuo Cero, son reflexionar, la primera. ¿De dónde vienen las cosas y para dónde van? A ver, yo les pregunto, ¿de dónde viene el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Ustedes qué dicen? ¿De dónde viene el agua? ¿Saben? ¿De dónde viene el agua? ¿De la llave? No, es que muchas veces me han respondido que el agua viene de la llave. Pero no, el agua viene de, sobre todo en Colombia, de los lugares que tenemos que cuidar muchísimo, que son nuestros páramos. ¿Ustedes saben que tenemos el páramo más grande del mundo? Somos un país rico. Ese es el oro del futuro, o no, ni siquiera del futuro, del presente ya. Sí. Es nuestro oro, es el agua. Entonces, esto es muy importante, saber de dónde viene el agua y qué tenemos que ahorrarla y cuidarla, ¿cierto? También, otra pregunta, a ver quién me responde. ¿De dónde viene el plástico? ¿Ustedes de dónde creen que viene el plástico? A ver qué me responden por ahí. ¿Quién responde de primero? ¿De primera? ¿De dónde viene el plástico? Bueno, ya dijeron que el agua viene de los páramos. ¡Uah, qué bien que saben! ¿No? Muy bien, del cielo. Sí, también porque llueve. El páramo también dicen aquí. Y de las montañas van bajando por los ríos y demás. Pero ¿de dónde viene el plástico? ¿De dónde creen ustedes que vendrá el plástico? Tantas cosas de plásticos. Ustedes saben que hasta nos untamos derivados del plástico. En las cremas y los champús que usamos también no son del plástico realmente. ¿De dónde viene el plástico? A ver quién me responde. Vamos a ver. Bueno, muchas personas cuando viajamos por Colombia, porque nosotros vamos por toda Colombia enseñándole esto a las personas, nos han dicho que el plástico viene de un arbolito llamado el caucho. No, de ahí no viene. Viene del petróleo. Y muchísimas cosas que nosotros usamos tienen derivados del petróleo. Como la ropa. Como cosas que nos untamos. Y como este secáfono que tengo yo acá. Entonces, por eso es tan importante saber de dónde vienen y para dónde van las cosas. Porque si nosotros consumimos, tenemos que pensar ¿qué impacto va a tener lo que consumimos? ¿Listo? Esa es nuestra primera R, reflexionar. La segunda, rechazar. Entonces, solo debemos consumir
lo que se recicle, ¿cierto? Vuelva al ciclo, o lo que regrese a la tierra. Lo que no, no lo podemos volver a consumir, y tenemos que invitar a todas estas personas que crean qué es lo que está pasando ahora, estos productos, para que los vuelvan o reciclables o que vuelvan a la tierra. ¿Listo? Se biodegrada. Si saben qué es esa palabra, a ver quién me dice qué es la palabra biodegradar. Por ahí los dejo mientras sigo hablando de las 7 R's y ustedes lo van respondiendo ahí. ¿Listo? ¿Cuál R sigue, Nacho? Entonces, hicimos la primera es reflexionar, la segunda es rechazar y la tercera es, yo no me acuerdo. Reducir. Ajá, entonces ya sabemos que hay un montón de cosas que de pronto consumimos que no regresan a la tierra o que no se reciclan, entonces tenemos que reducir ese consumo. ¿Listo? Después de eso, sigue una R que es bien importante, que es reparar. Estos chalecos que nosotros tenemos, nos los hizo una amiga que tiene un proyecto que se llama Cucupú de moda sostenible. ¿Ustedes sabían que la ropa, la industria textil, es la segunda que más contamina en el mundo? Y todavía no tenemos muchas soluciones de qué hacer con la ropa. Entonces, es muy importante aprender a reparar la ropa, ¿cierto? Estos chalecos nuestros, que son súper geniales, están reparados. ¿Listo? A ver, ¿qué dice? Muy bien, aquí están todas las personas respondiéndonos. Creo que... Eso es biodegradable, muy bien. Eso, dice. Juliana Murcia Molano nos dice que biodegradarse es que se absorbe por la tierra, o sea, que regresa a la tierra, ¿cierto? Muy bien, Juliana, excelente. Un saludo aquí para Alejandra que nos está, Ramírez que nos está saludando. Bueno, seguimos. Entonces, reparamos. Podemos reparar la licuadora, el celular, el televisor, la ropa, absolutamente todo. Y volverla muy cool, además, ¿no? ¿Cierto? Súper cool. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo están nuestros chalecos reparados? Listo. Después de esa R, hacemos lo que hacemos con Latinlatas, que es reutilizar. Lo que nosotros hacemos es tomar objetos, residuos que hay botados en la calle y los volvemos a algo nuevo. Eso es reutilizar. ¿Cómo pueden reutilizar ustedes? Por ejemplo, si ustedes van a una fiesta y les sirven un vaso, ¿cierto? En un vaso plástico de un solo uso desechable, ustedes en vez de pedir cada vez que les da sed un vaso, ¿cierto? Cogen su propio vaso que les dieron, ese, lo marcan y lo vuelven a reutilizar. Entonces, en la misma fiesta toman muchas veces ese juguito, ojalá juguito y agüita. ¿Listo? Entonces, ahí está. Una forma, andar con el botilito todo el tiempo, con el agua desde la casa, si se puede. Entonces, no tenemos que andar comprando tantas cosas. ¿Listo? Es muy sencillo. Seguimos. Entonces, la siguiente R sería regresar a la tierra, que es compostar. Yo quiero saber, ¿quién sabe qué es compostar? Todo eso que sale de las cocinas, todos los residuos orgánicos, las cáscaras de la mandarina, del banano. Entonces, todo eso se puede volver a la tierra. Yo quiero saber quiénes de ustedes compostan. A ver, veamos. Vamos a ver. Sí, muy sencillo, abrimos un hueco en la tierra para los que puedan, ¿cierto? Y enterramos ahí y listo, los que viven en el campo. Los que no, en las ciudades ya hay un montón de proyectos que te hacen compostaje domiciliario. Y entonces tú solamente compras la compostera, le echas microorganismos y un montón de cosas, y todo lo que sale de la cocina lo vas poniendo como capas de sándwiches. Y eso se biodegrada, y cuando te das cuenta, ¿saben en qué se convierte? En tierra. Para sembrar todo lo que sale de la cocina. Y puedes sembrar tu huerta, ¿no? Sí, completamente. Y poner tomate, lechuga, albahaca, un montón de cosas ricas. Listo. Y nuestra última R, que es muy importante, ahí sí, después de que hicimos todo lo anterior, como a muchas personas les da pereza, ¿cierto? Entonces van a reciclar poquito. ¿Qué realmente reciclar? Es separar en la fuente, es tomar lo que sí se puede reciclar, lo que se puede biodegradar, y lo demás lo pueden poner en la basura que se van a llevar, que ojalá cada vez sea menos. Es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, pero lo más importante es que ustedes apoyen a los recicladores y las recicladoras de oficio. Ustedes saben que en Colombia hay casi 500,000 familias que viven del reciclaje. En Bogotá, por ejemplo, hay 25,000 familias que viven del reciclaje. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos a entregarles el reciclaje limpio y seco. Porque imagínense uno meter la mano en una bolsa donde está mezclado el papel higiénico con las latas.
Fuji. No. Entonces, nosotros tenemos que limpiar un poco el reciclaje y dejarlo en la bolsa blanca para que las y los recicladores, que son miles de familias que viven de esto, puedan trabajar y comer. ¿Listo? Es muy sencillo. Entonces, apoyar a nuestros recicladores y a nuestras recicladoras. ¡Saludos desde Perú! ¡Qué lindo! Me encantó sus ideas para mi hermanito de 4 años. Muy bien. Vamos a tocar su tambor de balde. ¡Excelente! ¡Ya! Música para todos. Bueno, pero entonces imagínense que con estas 7 R's nosotros podemos componer una canción. Les voy a enseñar a componer rápidamente una canción porque queremos que esa canción integre una canción nuestra, ¿cierto? Una canción que vamos a cantar para despedirnos. ¿Listo? Es muy sencillo. Como las letras, muchas de las palabras que estamos usando terminan en AR. Reflexionar, reciclar, reparar, ¿cierto? Vamos a hacer un listado de palabras que terminen en AR. Ahí todos en familia. ¿Qué palabras podrían terminar en AR? Entonces, yo tengo unas aquí. Amar, cambiar, sembrar, cuidar, dar, amar, jugar, cantar, sanar. Muchísimas cosas. A ver, aquí Claudia Patricia Arenas nos dice: nosotras en casa separamos las basuras y estamos pendientes cuando pasan los recicladoras para hacerles entrega de ellos. Eso es muy sencillo, si ven cómo todos nos podemos ayudar. Solamente es querer hacerlo y amar a nuestra vida, a la planeta, al medio ambiente, porque el medio ambiente no es algo que está afuera, somos nosotros. Y de eso depende que nosotros sigamos viviendo en este planeta, ¿vale? Son por nuestra propia vida. Entonces, vamos escribiendo las canciones. ¿Listo? Las palabras. Amar, cambiar. ¿Listo? Cantar. Muy bien, Luz Daris. Gracias por ese aporte. Entonces, separar, educar y soñar. ¿Listo? Jefferson y María Cristina. Ustedes ya están poniendo esas palabras. Pero entonces ahora las vamos a conectar todos. ¿Listo? Podría ser, vamos a cantar y juntos cocinar para luego bailar y el planeta cuidar. ¿Sí vieron eso tan bonito? Componemos una canción entre todos, una frase. Entonces ahora ustedes van a conectar esas palabras y me van a mandar esas frases aquí. Yo las voy a anotar y las vamos a cantar en nuestra última canción de despedida, que es una cumbia chatarrera. ¿Listo? A ver, vamos a esperar que ustedes conecten todas esas palabras bonitas que nos están compartiendo ahí, todas terminadas en AR, y le vamos a mandar un mensaje a la vida. ¿Listo? Entonces, sigan poniendo sus palabras. Muy lindo. Vamos a hacer otro ejercicio. Al planeta vamos a cuidar y juntos vamos a saltar para con las niñas y los niños jugar y la vida poder amar. ¿Qué les parece? Ahí escribimos una frase muy linda para la canción. Ahora les toca a ustedes. Entonces, ¡ay, qué lindo! Transformar. Excelente, me encanta esa palabra. Es una tremenda palabra. Todo lo tenemos. Eso, vamos a jugar y a bailar, nos dice Juliana Murcia. Muy bien, ya tenemos una primera frase. Necesito que aquí de pronto Nacho o August me ayuden, apenas terminen ahí, a escribir estas frases porque las vamos a cantar encima de una canción. O sea, imagínense todo lo que hicimos. Miren. Mira, acá hay una. Vamos a reusar y juntos reciclar para el mundo transformar. ¡Wow! ¡Qué letra! ¿Vieron? Tienen instrumentos, ya saben hacer letras. Ya está listo, es ponerse a jugar y hacer música. Porque la música la podemos hacer todos. Desde que tengamos corazón, ya podemos hacer música porque el latido de nuestro corazón es ritmo. Y el ritmo está dentro de nosotros. No tengan miedo, no solo los músicos pueden hacer música. Todas las personas. Vamos a anotar esa frase que puso ahí en el tablero, porfa, Nacho Line, o aquí en este cartón. Vamos a anotar. Dice, vamos a reciclar, vamos a bailar y el medio ambiente vamos a cuidar. Muy bien. Entonces tenemos la primera frase de Colombia Aprende. Bueno, esta es de Mireya. Dice, vamos a cantar, vamos a bailar y al medio ambiente vamos a cuidar. Esta es de Mireya Guzmán. ¿Listo? Y aquí arriba tenemos otra de Colombia Aprende que dice, vamos a reusar y juntos reciclar para el mundo transformar. ¡Wow! Esa me encantó. Las dos están preciosas. Acá hay otra, aquí hay otra. Sandra Liliana Merchán nos dice, si quieres traer otro cartoncito porque hay más. Y no veo nada ahí. Va a tocar traer un papel para yo poder anotarlas porque tengo un poquito de memoria de pollo. Dicen que los pollos no tienen memoria, ¿sí es real?
eso. Bueno, vamos a seguir escuchando aquí nuestras frases hermosas. Dice, Sandra, debemos pensar para el mundo cambiar y la vida transformar. Muy linda esta frase. María Cristina Nieto, a mi planeta vamos a apoyar con mucho entusiasmo, vamos a cantar. Muy bien, María Cristina, me encanta. No, ya vamos a hacer, mejor dicho, toda una obra musical con lo que ustedes nos están aportando. Listo. Todos a cuidar nuestro planeta y amar para sanar. Son muchas frases, así de las más chiquitas. Listo. A mi planeta... Bueno, es que Nacho está escribiendo y va un poquito despacio. Dice, y amar para sanar. Listo, tenemos eso, tenemos. De Nelvis tenemos, aprender a bailar, jugar y cantar, y el mundo lo vamos a transformar. Muy bien, qué frases tan lindas, me encanta que además podamos hacerlo juntos. ¿Sí ven? Y además van a estar parte de una canción que vamos a cantar ahorita. Bueno, acá dice, una que no pudo anotar Nacho, o de pronto que venga August también y nos ayude a escribir, porque son muchas, entonces nos toca unir manos. Esta dice, debemos pensar para el mundo cambiar y la vida transformar. Muy bien. Y vamos a poner una última. Me encantaría ponerlas todas, pero les prometo que vamos a hacer, si nos siguen en estas redes sociales, un pedacito con todas las que escribieron ahí. ¿Listo? Este dice, a ver, estoy buscando. A ver. Yo creo que esta primera que nos habían mandado. Vamos a rehusar, escríbete esta, vamos a rehusar y juntos reciclar para el mundo transformar. Y la última, vamos a cantar, a bailar y al medio ambiente vamos a cuidar. ¿Listo? Esa yo no veo nada ahí. No importa. Bueno, con esas que tenemos. Muchas gracias a todos por sus aportes. Voy a leer las últimas para que ustedes vean estas cosas tan bonitas de esta de Lisbeth, que dice, a reflexionar sobre lo que debemos rechazar y reparar. Aprendamos a reutilizar y a reciclar para el mundo transformar. ¡Wow! Concientizar a todos para volver a reutilizar y así poder la tierra cuidar. ¡Uf! ¿Ah? Y esta última, amar, crear, pensar para nuestras vidas, poner a triunfar. ¡Oh, wow! Para el mundo alegrar, tenemos que reciclar y de esta forma concientizar. Y así todos bailar, cantar y gozar. Listo. Bueno, nos vamos entonces. ¿Qué? Listo, vamos con esta canción y ya tenemos las frases hermosas de ustedes para irnos. Listo, nos vamos con música. Muchas gracias a todos y todas las familias por acompañarnos. Y nosotros nos vamos con una cumbia chatarrera donde estas frases harán parte de nuestra canción. Entonces, preparados. Aquí seguimos dando lata con Latin Latas. Pero yo quisiera como acercar los cartoncitos de pronto. ¿Sí me pueden ayudar, chicos? A traer el cartoncito. Y queremos darle las gracias a todas las familias de Colombia que nos acompañaron para dar lata juntos por nuestro planeta. Esta es una cumbia chatarrera. ¿Listos? A ver, aquí están nuestras frases. A ver, préstamelas, yo las tengo aquí. Listo. Es que yo no me puse las gafas hoy, pero aquí tengo las frases. Todos a cuidar nuestro planeta y amar para sanar. Aprender a bailar, jugar y a cantar y el planeta cuidar. Debemos pensar, ¿qué dice acá, Nacho? Para el mundo cambiar y la vida cuidar. Bueno, voy a intentarlo, porque esto está sin gafas, un poquito difícil, pero lo voy a intentar. Listo, dice así. Thank you.
tarrera que se baila sobre sola. Vamos a bailar cumbia porque la cumbia nos dio. Y la baila Bogotá y la baila toda la zona. La cumbia chatarrera que se baila sobre sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia nos dio. Y la baila los muchachos y duro porque si reciclan. La cumbia chatarrera que se baila sobre sola. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia nos dio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dar lata con Latin Latas. Síganos, síganos en nuestras redes sociales para seguir aprendiendo. Bueno, aquí nos vamos y esto dice... Todos juntos por nuestra madre tierra. Reciclando, reutilizando. Gracias. Somos Latin Lata. ¡Wow! ¡Qué maravilla de show! ¿No les parece? Muchísimas gracias, Andrea, Nacho y August de Latin. Latinos como nosotros y latas por las latas de atún que utilizamos de instrumento, que han hecho de su proyecto musical y educativo una experiencia que trasciende los sonidos y, lo más importante, que nos entrega un mensaje tan oportuno e importante en el cuidado ambiental. De nuevo, gracias por entregarnos una mañana llena de energía, aprendizaje, alegría, flow y sabrosura.
Recuerden que las experiencias para jugar, narrar, explorar, crear y aprender son transmitidas a través del canal de YouTube de Colombia Aprende todos los miércoles a las 3 de la tarde y sábados como hoy a las 10 de la mañana. Por eso recuerden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que tilín tilín y de esta manera puedan continuar educándose en línea. También pueden sintonizar Profe en tu Casa todos los días de 10 a 11 de la mañana por Canal Institucional y Radio Nacional de Colombia. Si tienes comentarios sobre esta experiencia, no dudes en compartirlos con nosotros en la encuesta que encontrarás en la descripción del evento. ¡Nos vemos!